fue planteado. Correr en una pista olímpica, pero con tacos. Hombres y mujeres por igual. Habilidad. Destreza. Estrategia. De eso se trata el Tacotón. Hola amigos, esto es Guerra. Hemos venido aquí para cumplir con este reto, el tacotón. Sabemos, ¿no, muchachos, que estamos en desventaja? Nosotros nunca... Bueno, no sé si alguno de ustedes ha usado tacos, por favor. Tengo una pregunta. Dime, dime. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Nosotros tenemos que aprovechar nuestra velocidad. Yo creo que no deberíamos perder. Somos más rápidos, más potentes. A pesar de que ellas... Míralas. Se ven un poco descoordinadas. Hermano, pero ellas están acostumbradas... Angie está acostumbrada a correr en tacos, ¿ah? A salir en la noche y picarle en tacos, ¿ah? Ya, bueno, hermanos. Entonces, a calentar, a estirar, para hacer bien este... ¿La calistenia? Por favor. Vamos, muchachos. Vamos. Ellos se preparan para un reto que jamás imaginarían realizar. Mira Gino, mira Gino. Chicas, ya tenemos este juego ganado. Por supuesto, este reto ya es de nosotros. Es más, ellos creen que el taco es para comer. No saben ni siquiera ponerse, no saben lo que es un taco. Miren qué están haciendo, por favor. Nosotras... Machos. Hacemos taco 12, aguja, en un pie, bailamos, lo tenemos así. Como mantequilla. Esos son los machos. Así que correr en taco para nosotras es... Papayita, tarea sencilla. A calentar, chicas, vamos. A pesar de la experiencia en usar tacos, ellas también necesitan calentamiento. Está listo para el tacotón. Chicas, ya prácticamente hemos ganado. ¿Ya estamos listas? ¿Saltamos en un pie? Bueno, chicas, posiciones. Posiciones. A ganar. Qué confiadas, ¿eh? Bueno, chicos, a pesar de todo, ya estamos listos. Estamos con los, con los taquitos bien, bien metidos. Así que vamos a las cosas para comenzar esto de una vez, porque ya no aguanto esto, te juro. Mira, Antonio. Antonio y yo somos los primeros en empezar este tacotón. ¿Primera vez en tacos? La primera vez. Tendré que hacer todo lo posible para que ganen los chicos. Lo que tenemos que hacer es llevar esta bandejita de frutas hasta la siguiente posta, que en nuestro caso es Cachaza y Rafael. Estamos aquí ya preparados y para llevar la posta allá, a Chiri Caipirinha. Bueno, ya estamos en nuestras postas preparados con Caipirinha para darle la posta a Angie Nicola. ¿Estás preparada para esta carrerita? Ya estoy, ¿tú? No, pero bueno, voy a intentarlo al menos. Bueno, Angiecito y yo ya estamos listos para comenzar. Yo le tengo que dar la posta allá. ¿Cuánto a quién, A Azul, obviamente. Nos ha tocado rematar, como se diría, ¿no? En el argot atlético. Gatita, lo siento, pero voy a tener que ganarte en este jueguito. Ya ganamos, chicas. Lo siento. Me voy a poner mi posta. La carrera empieza en 5, 4, 3, 2, 1. Antonio ya ha usado tacos antes, ¿ah? ¡Me muero! ¡En Piptoes! ¡En Piptoes! ¡Vamos, Rafa! ¡Ay, Caipirinha! ¡En Piptoes! Bien, Chino. Hino tiene práctica. Tiene práctica. La conoce, Hino. La conoce. Va, bonito. La negra, ahí está, claro. Déjala, así se baja en los taxis ella. Así pues, no paga y corre. No, están ganando los... No. ¡Vamos, Yaco! ¡No puede ser, no! ¡No! ¡Histórico! Dios.
varoniles. Esos son mis hijos. Con pronóstico hemos ganado en el tacotón. Por una ventaja de unos 8 o 10 cuerpos. Aguanten los hombres, señores. Ah, y ahora esto es guerra.